4-3 a Costa, cara a cara con Burián, va a Costa, travesaño, señores, va Esparza, último penal para Colón, Esparza, Esparza, el de Colón, Díaz lo tiene que hacer sí o sí, si no lo hace, pasa Colón, si no seguimos, Díaz y Burián, la orden del árbitro. Pa Díaz, Díaz, atacó Burián, atacó Burián, atacó Burián, Colón, sí, Colón, sí, reíste Pablo, festejá Pablo, Colón en la próxima ronda de la Copa Argentina, así, sí, así lo festeja el pueblo sabanero. Primer penal para Colón, la orden de Daronco, allí Ortiz que se adelanta, Ortiz que le pega, Chávez que le tapa el primero, le va a pegar Silva. Bueno. Se va a adelantar Santiago Silva, allí va Silva, el primero de Argentino, Silva, afuera, lo tira Silva, duro y afuera le dio Silva. Hasta aquí los dos fallaron.
La orden del juez. Allí va Frizzler. Frizzler que le pega. Y otra vez Chávez, otra vez el arquero. Enorme Lucas Chávez. La advertencia de Aronco al arquero Burián. La orden del juez. Battaglini que le pega. Afuera. Afuera lo tiró Battaglini. Se va a adelantar Chancalay. La orden del juez. Allí va Chancalay. Gol de Colón de Santa Fe. Advertencia otra vez para el arquero Burián. Se va a adelantar Fausto Montero. Un extatengue. Frente a Colón. Allí va Montero. Montero que le pega. Gol. Gol de Argentinos. Le va a pegar a Liendro. Así se va a adelantar el ex hombre de Atlético. La orden del juez. A Liendro. Larga carrera. Va Liendro. A Liendro que le pega. Gol de Colón de Santa Fe. El cuarto penal para Argentinos. Se va a adelantar Auche. La orden del juez. Allí va. Auche que le pega. Gol de Argentinos. Gol de Auche. Larga carrera del Pulga. Fuera del área. La orden de Aronco. Larguísima carrera del Pulga. Allí va Rodríguez. Rodríguez. Golazo de Colón. Golazo del Pulga. Lo dejó parado a Chávez. Quedaron los dos capitanes para el último penal. La orden de Aronco. Irá Torren. Allí va. Torren que le pega. Gol. Golazo de Argentinos. Distinto al del Pulga, pero misma efectividad. Advertencia otra vez para Chávez, que ya tapó dos. Así la orden de Aronco. Se adelanta Bernardi. ¡Ah, Bernardi! El travesaño. El travesaño, el travesaño en el remate de Bernardi. Se va a adelantar Francis McAllister. La orden del juez. Allí va McAllister. Va McAllister. McAllister que le pega. Tapó el arquero. Tapó Burián. Tapó Burián. Tuvo otra chance argentino, si no pudo aprovechar, se va a adelantar Oliveira. Otro de larga carrera para darle. Allí va a ir Oliveira. Oliveira, gol de Colón de Santa Fe. Con tranquilidad le dio Oliveira. Acá zapado Burián, la orden de Aronco. Se va a adelantar Ibáñez, allí va. Ibáñez que le pega, tapó el arquero, tapó Burián, tapó Burián, tapó Burián. Señoras y señores. Colón está en la próxima ronda de la Conmebol Sudamericana. La desazón de Ibáñez. El festejo de Colón. El héroe termina. Algo demora. Vendrá la orden del árbitro. Morelo contra Clayton. El primero arranca los penales. Buscando la final. Va Morelo. Por el primero va el colombiano. Va Morelo. Tapó el arquero. Tapó el arquero el primer penal. Respira profundo, va Santos, contra Burián, Santos, gol de Atlético Mineiro, lo hizo Santos, gana Atlético Mineiro 1-0. Lo engañó la larga carrera. Ortiz contra Clayton, va Ortiz, allí va Ortiz, gol de Colón, el partido está 1-1. A ver, el arquero de Colón, si se luce. Vinicius, Vinicius, el gol de Atlético Mineiro que gana 2-1. Corta carrera. Va Chancalay para empatar la serie. Chancalay, gol. Bien rematado y el partido está 2-2. Cuernito de todo. Di Santo. A Di Santo, no lo había visto. Iba Franco, va Di Santo. Va Di Santo, gol, bien pateado por Di Santo. Sigue lloviendo en Belo Horizonte. Va Oliveira. Allí va Oliveira, golazo. ¡Oh! Golazo de Oliveira. Señores, hay golazo de penal, sí, hay golazos. Busca Rever contra Burián. Irá Rever. De frente, va Rever. ¡Tapa el arquero! Tapa el arquero, tapa Burián, señores, y la serie está empatada y hasta acá se estira la definición. Va la Pulguita contra Clayton. Va la Pulga, va Rodríguez, la Pulga, gol. Qué crack la Pulga, por favor, qué crack, señor. Y ahora Burián está agrandado. Puede ser la noche de Colón.
va Casares. ¡Sí! Final. Arranca la serie de los penales. Buscamos un semifinalista para enfrentar a Independiente. Le hace la pelota y patea. Será Colón, será Talleres. Castro para iniciar la tanda de penales. Va Alexis. ¡Alicia! Castro. ¡Gol de Colón! A Chorro Burián, que tuvo un muy buen partido. El penal para Talleres. Fragapane. Va Franco, va. Fragapane. ¡Gol de Talleres! ¡Qué bien la pateó Franco, eh! ¡Qué bien Fragapane! Mueve, trata de ponerlo nervioso. Va Alex Atlético Tucumán. Va Aliendro, va. ¡Aliendro! ¡Gol de Colón, Aliendro! 2-1. Frente al Cachorro Burián, que ha sido figura, eh. ¡Va Retegui! ¡Retegui! ¡Gol! De Talleres, que bien lo pateó Mateo Retegui, lo esperó a Burián. A ver qué hace frente a Marcos Díaz. Piovi, ¡gol! Lo fusiló. ¡Gol! De Colón, 3-2. Pero Burián, Rafa Pérez, va el capitán, ahora sí, Pérez. ¡Burián! ¡Burián, Burián, Burián! Lo tenía estudiado el Cachorro. Va Lertora, Lertora. Paso, Niora contra Burián, paso Niora. ¡Gol de Talleres! Joel Soñora, 4-3. Y ahora llega el penal decisivo. Momento decisivo en la noche de Santa Fe, va el Pulga Rodríguez. ¡Gol! ¡Gol de Colón, semifinalista! ¡Gol del Zabalero! Semifinales, penal del Pulga Luis Miguel. Ahí llegan los Zabaleros con su primer campeonato. Todos Santa Fe esperando para poder festejarlo. La Pulga y todo el equipo alegres vienen cantando. Vamos, vamos, Zabaleros, somos campeones.